Dochera, de Edmundo Paz Soldán. Todas las tardes, la hija de Inaco, se llamaba Lo, Aar, es el río de Suiza, Somerset Maugham, ha escrito La Luna y Seis Peniques, y Philip Dick, ¿sueñan los androides con ovejas eléctricas? El símbolo químico del oro es Au, Ravel ha compuesto el bolero, y hay puntos y rayas que indican letras. Insípido es Soso. Las iniciales del asesino de Lincoln son JWB. Las casas de campo de los jerarcas rusos son dachas. Puskás es un gran futbolista húngaro. Verónica Lake es una famosa femme fatale. Héroe de Calama es Avaroa. Y la palabra clave de Ciudadano Kane es Rosebud. Todas las tardes, Benjamín Laredo revisa diccionarios, enciclopedias y trabajos pasados para crear el crucigrama que saldrá al día siguiente en el Heraldo de Piedras Blancas. Es una rutina que ya dura 24 años. Después del almuerzo, Laredo se pone un apretado terno negro, camisa de seda blanca, corbata de moño y zapatos de charol que brillan como los charcos en las calles después de una noche de lluvia. Se perfuma, afeita y peina con gomina, y luego se encierra en su escritorio con una botella de vino tinto y el concierto de violín de Mendelssohn en el estéreo para, con una caja de lápices, Staedtler, de punta fina, cruzar palabras en líneas horizontales y verticales, junto a fotos en blanco y negro de políticos, artistas y edificios célebres. Una frase serpentea a lo largo y ancho del cuadrado, la de Oscar Wilde, la más usada. Puedo resistir todo menos a las tentaciones. Una de Borges es la favorita del momento. He cometido el peor de los pecados. No fui feliz. Preclara belleza de lo que va creando ante nuestros ojos, nunca cansados de sorprenderse. Maravilla de la novedad en la repetición. Pasmo ante el acto siempre igual y siempre nuevo. Sentado en la silla de nogal que le ha causado un dolor crónico en la espalda, royendo la madera astillada del lápiz, Laredo se enfrenta al rectángulo de papel bond con urgencia, como si éste se encontrara oculto, en su vasta claridad, el mensaje cifrado de su destino. Hay momentos en que las palabras se resisten a entrelazarse, en que un dato orográfico no quiere combinar con el sinónimo de impertérrito. Laredo apura su vino y mira hacia las paredes. Quienes pueden ayudarlo están ahí, en fotos de papel sepia que parecen gastarse de tanto ser observadas. Un marco de plata bruñida al lado de otro atiborrando los cuatro costados y dejando apenas un espacio para un marco más. Wilhelm Kuntz, el alemán de la nariz quebrada. La gente que hace crucigramas es muy apasionada. El fugitivo nazi que en menos de 2 años en Piedras Blancas se inventó un pasado de célebre crucigramista gracias a su exuberante dominio del castellano. Decían que era tan esquelético porque solo devoraba páginas de diccionarios de etimologías en el desayuno. Almorzaba sinónimos y antónimos. Cenaba galicismos y neologismos. Federico Carrasco, de asombroso parecido con Fred Astaire, que descendió en la locura al creerse Joyce e intentar hacer de sus crucigramas reducidos versiones de Finnegan's Wake. Luisa Laredo, su madre alcohólica que debió usar el seudónimo de Benjamín Laredo para que sus crucigramas, abundantes en despreciada flora y fauna, y olvidadas artistas pudieran ganar aceptación y prestigio en Piedras Blancas. Su madre, que lo había criado sola, al enterarse del embarazo, el padre de 16 años huyó en tren y no se supo más de él. Y que, al descubrir que a los 5 años, él ya sabía que Agarradera era Asa y Tasca Bar. Le había prohibido que hiciera sus crucigramas por miedo a que siguiera su camino. Cansa ser pobre, tú serás ingeniero. Pero ella lo había dejado cuando tenía 10, al no poder resistir un feroz delirium tremens en el que las palabras cobraban vida y la perseguían como mástines tras la presa. Todos los días, Laredo mira el crucigrama en estado de crisálida, y luego a las fotos en las paredes. ¿A quién invocaría hoy? Necesitaba la precisión de Kuntz,
piedra labrada con que se forman los arcos o bóvedas. 6 letras. El dato entre arcano y esotérico de Carrasco. Cinematógrafo de John Ford en El Fugitivo. 8 letras. La diligencia de su madre para dar un lugar a aquello que se dejaba de lado. Preceptora Isabela Católica, autora de unos comentarios de la obra de Aristóteles. 7 letras. Alguien siempre dirige su mano tiznada de carbón al diccionario y enciclopedia correctos. Sus preferidos, el de María Moliner, con sus bordes garabateados y la Enciclopedia Británica, desactualizada pero capaz de informarlo de árboles caducifolios y juegos de cartas en la Alta Edad Media. Y luego ocurre la alquimia verbal y esas palabras y haciendo incongruentes una al lado de otra. Dictador cubano de los 50, planta dicotiledonia de Centroamérica, deidad de los indios Mohawk, de pronto cobran sentido y parecen nacidas para estar una al lado de la otra. Después, Laredo camina las 7 cuadras que separan su casa del rústico edificio de El Heraldo y entrega el crucigrama a la secretaria de redacción, en un sobre lacrado que no puede ser abierto hasta minutos antes de ser colgado en la página A14. La secretaria, una cuarentona de camisas floreadas y lentes de cristales negros e inmensos como tarántulas dormidas, le dice cada vez que puede que sus obras son joyas para guardar en el alhajero de los recuerdos y que ella hace unos tallarines con pollo para chuparse los dedos. Y a él no le vendría mal. Un paréntesis en su admirable labor. Laredo murmura unas disculpas y mira al suelo. Desde que su primera y única novia lo dejó a los 18 años por un muy premiado poeta maldito, o como él prefería llamarlo, un maldito poeta, Laredo se había pasado la vida mirando al suelo cuando tenía alguna mujer cerca suyo. Su natural timidez se hizo más pronunciada y se recluyó en una vida solitaria, dedicada a sus estudios de arqueología, abandonados al tercer año, y al laberinto intelectual de los crucigramas. La última década pudo haberse aprovechado de su fama en algunas ocasiones, pero no lo hizo porque él, ante todo, era un hombre muy ético. Antes de abandonar el periódico, Laredo pasa por la oficina del editor, que le entrega su cheque entre calurosas palmadas en la espalda. Es su única exigencia. Cada crucigrama debe pagarse el día de su entrega, excepto los del sábado y el domingo, que se paguen el lunes. Laredo inspecciona el cheque a contraluz. Se sorprende con la suma a pesar de conocerla de memoria. Su madre estaría muy orgullosa de él si supiera que podía vivir de su arte. Debiste haber confiado más en mí, mamá. Laredo vuelve al hogar con paso cansino, rumiando posibles definiciones para el siguiente día. Pájaro extinguido, uno de los primeros reyes de Babilonia, país atacado por Pedro Camacho en La tía Julia y El escribidor, isótopo radioactivo de un elemento natural, civilización contemporánea de Nazca, en la costa norte del Perú, área de Verdi, 9º mes del año lunar musulmán, tumor producido por la inflamación de los vasos linfáticos, instrumento Romo, rebelde sin causa. Ese atardecer, Benjamín Laredo volvía a casa más alegre de lo habitual. Todo le parecía radiante, incluso el mendigo sentado en la acera con la descoyuntada cintura ósea que termina por la parte inferior el cuerpo humano. 6 letras. Y el adolescente que apareció de improviso en una esquina, lo golpeó al pasar y tenía una grotesca prominencia que forma el cartílago tiroides en la parte anterior del cuello. 4 letras. ¿Acaso era el vino italiano que había tomado ese día para celebrar el fin de una semana especial por la calidad de sus 4 últimos crucigramas? El del miércoles sobre el film noir, con la foto de Fritz Lang en la esquina superior izquierda y a su lado derecho la del autor de Double Indemnity, había motivado numerosas cartas de felicitaciones. Estimado señor Laredo, le escribo estas líneas para decirle que lo admiro mucho y que estoy pensando en dejar mis estudios de ingeniería industrial para seguir sus pasos. Muy apreciado, ojalá que sigas con los crucigramas temáticos. ¿Qué tal uno que tenga como tema las diversas formas de tortura inventadas por los militares sudamericanos del siglo XX?
Laredo palpaba las cartas en su bolsillo derecho y las citaba de corrido como si estuviera leyéndolas en braille. ¿Estaría ya a la altura de Kant? ¿Habría adquirido la inmortalidad de Carrasco? ¿Lograba superar a su madre para así recuperar su nombre? Casi. Faltaba poco. Muy poco. Debería haber un premio Nobel para artistas como él. Hacer crucigramas no era menos complejo y trascendental que escribir un poema, con la delicadeza y la precisión de un soneto. Las palabras se iban entrelazando de arriba abajo y de izquierda a derecha hasta formar un todo armonioso y elegante. No se podía quejar. Su popularidad era tal en Piedras Blancas que el municipio pensaba bautizar una calle con su nombre. Nadie ya leía a los poetas malditos, y menos a los malditos poetas. Pero prácticamente todos en la ciudad, desde ancianos beneméritos hasta gráciles lolitas, obsesión de Humbert, personaje de Nabokov, Sue Lyon en la pantalla gigante, dedicaban al menos una hora de sus días a intentar resolver sus crucigramas. Más valía el reconocimiento popular en un arte no valorado que una multitud de premios en un campo tomado en cuenta solo por los pretenciosos estetas, incapaces de reconocer el aire de los tiempos. En la esquina, a una cuadra de su casa, una mujer con un abrigo negro esperaba un taxi, piel usada para la confección de abrigos, cinco letras. Las luces del alumbrado público se encendieron, su fulgor anaranjado reemplazando pálidamente la pérdida luz del atardecer. Laredo pasó al lado de la mujer. Ella volcó la cara y lo miró. Era joven, de edad indefinida. Podía tener 17 o 35. Tenía un mechón de pelo blanco que se caía sobre la frente y le cubría el ojo derecho. Laredo continuó su marcha. Se detuvo. Ese rostro. Un taxi se acercaba. Giró y le dijo: «Perdón. No es mi intención molestarla, pero me vas a molestar. Solo quería saber su nombre. Me recuerda a alguien. Dochera». «¿Dochera? Disculpe. Buenas noches». El taxi se había detenido. Ella subió y no le dio tiempo de continuar la charla. Laredo esperó que el destartalado Ford Falcon se perdiera antes de proseguir su camino. Ese rostro. ¿A quién le recordaba ese rostro?